Muy buenas a todos, soy Juanma6 y aquí os traigo un nuevo vídeo. Como estáis viendo en el título, hoy vamos a hablar de la primera equipación de Chivas de Guadalajara para la temporada 2020-2021. Espero que los amigos mexicanos y sobre todo latinoamericanos valoréis que también estoy trayendo otro tipo de camisetas que no son solo de equipos europeos, y que me dejéis un like, que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 de la española subo vídeo. Si veo muchísimo apoyo en esta camiseta, pronto le pediré a Cacagol, que es la página que me ha suministrado esta equipación, más camisetas latinoamericanas. Así que ya me podéis poner en los comentarios qué más equipos queréis que traiga. Boca y River, estamos en ello. El caso es que, como digo, esta camiseta me la ha mandado Cacagol. Si queréis conseguirla, tenéis el link en la descripción a la página de Cacagol, tanto a la propia página de Cacagol entera como a esta camiseta en concreto, que creo que ronda unos 15 euros aproximadamente. Y como digo, tenéis ahí para comprarla y también tenéis un vídeo en el que respondo a vuestras preguntas habituales. El tema del envío, que es de 2 a 5 semanas, totalmente gratuito, por lo menos en España, ¿vale? Y países como México y Argentina también. El resto de países no lo sé exactamente, así que les podéis preguntar a los propios dueños de la página, Cacagol, por su WhatsApp o por su Instagram. También el método de pago, que muchos me lo decís. Creo que no se puede pagar con transferencia ni con Visa, y que hay que pagar por PayPal, pero bueno, también se lo podéis preguntar a ellos. Y nada, la camiseta es una talla M, está brutal, o sea, a nivel de material viene muy bien. Es en versión fan, y dicho ya todo esto, vamos a empezar a analizarla. Bueno, como digo, es una versión fan, se nota un poco la calidad del material, que no es una player, que es un poquito peor el material, pero aún así, para el precio que cuesta, está genial. No sé, en comparación con otras que tengo sí que es mejor. También es verdad que es peor en comparación con otras, pero está bastante, bastante bien y me gusta bastante. Lo que me flipa de esta camiseta es el diseño, creo que tiene un diseño espectacular. El tema de las rayas es un bastón estándar, pero que a mí me gusta, y sobre todo los grabados que tiene a lo largo de las rayas es brutal. La fastidia un poco la publicidad de Caliente MX, pero bueno, ya estamos acostumbrados a ello. Y luego me parece que tiene unos detalles brutales en las pretinas, con estos colores en rojo, en blanco, en azul, también en el cuello. Y bueno, Chivas es un equipo que analicé aquí sus 10 últimas camisetas. Siempre me quejaba de que tenían que intentar meter más veces el azul porque quedaba genial. En este caso lo han hecho en pretinas y cuello. Me parecía un camisetón y pensaba que tenía que estar en el canal, y al final ha sido así, porque de verdad que me encanta. Si nos centramos ya a analizarla concretamente, vamos al escudo. El escudo está brutal, o sea, brutal, me flipa. Creo que es el mejor escudo en una fanversion que me ha llegado nunca, porque tiene incluso la textura. Tiene como ese... es que no sé explicarlo, pero tiene como esos brillos característicos, el relieve sobre todo, y está genial hecho el escudo de Chivas, al igual que el escudo de Puma. También igual, tiene ese relieve, esa textura característica, y la verdad es que queda brutal, pero brutal, o sea, me encanta. Luego, tema de las rayas, lo que os he comentado antes de los grabados, estos grabados que supongo que tienen que ver con la cultura mexicana, la antigua cultura mexicana, de los mayas y tal, está brutal. Lo que no está tan brutal, evidentemente, es la publicidad de Caliente MX, que es un trozaco aquí puesto. No es pegatina, ¿vale? Está integrado en la camiseta. Yo no sé hasta qué punto esto en la original es así. Yo supongo que la original no estará integrado en la camiseta, sino que será una pegatina. En este caso no es así. Y luego en la parte de abajo encontramos el Dry Cell, que es como la tecnología que utiliza Puma para hacer estas camisetas. Ya sabéis que los chinos no utilizarán esa tecnología, pero bueno, simulan las etiquetas. Y luego ya, si nos vamos al cuello, vemos un cuello en pico que está bastante bien, con este redoble, así que está como redoblado en blanco, en rojo y en azul. Es verdad que es un poco endeble, que se arruga fácilmente, pero bueno, así es un cuello que está muy, muy bien. Pasamos ahora a las mangas, ¿vale? Las mangas siguen siendo rayadas, y luego en la manga derecha encontramos el parche de Puma y luego debajo una publicidad de sello rojo, y también la pretina, como digo, en blanco, en rojo y en azul. Creo que era brutal, o sea, es que está increíble, me gusta muchísimo. Manga izquierda también encontramos el escudito de Puma y en este caso la publicidad de Coca-Cola, que creo que es una empresa de bebidas así como gaseosas y demás, no sé. Es broma, evidentemente, todo el mundo conoce Coca-Cola. Nos vamos a la parte de atrás, la he pillado sin nombre y sin número. Disculpadme, amigos mexicanos, no conocía ningún jugador de Chivas y no quería fliparme y pillarme un jugador que no conozco. Tampoco conocía ningún jugador que haya pasado por Chivas, entonces no me quería flipar y he decidido pedirla sin nombre y sin número. En este caso, parte de atrás, encontramos esta gran publicidad de Tecate Gran Vita, que casi parece el nombre de un jugador. Y luego en la parte de abajo encontramos la publicidad, a ver si la puedo leer, de Akron Telcel. Mira que son grandes las publicidades, pero tampoco tiene una legibilidad muy muy buena, porque a mí me ha costado leerlas. Y eso igual tendrían que hacérselo mirar un poco. Evidentemente, los que seáis de México y estéis acostumbrados a esas empresas las conoceréis, pero yo no, así que es lo que hay. Y luego el tema del cuello me gusta mucho, porque también lo vemos por aquí detrás, evidentemente ese redoble que os digo, ¿no? Que se puede subir, que es un poco flojito, pero el rojo, el azul, el blanco quedan brutales, y por eso la camiseta de verdad que es de mis favoritas. Prácticamente no tengo camisetas de Latinoamérica, tengo la de Boca, esta de entrenamiento de Colo Colo, y esta es mi tercera camiseta, evidentemente sin contar las selecciones nacionales, porque sí que tengo más.
Y como digo, estoy súper contento con esta adquisición porque me parece una camiseta brutal, que ha llegado muy bien, la verdad, o sea, tiene un buen material, el escudo, el Puma está genial hecha y la verdad es que me flipa. Por eso, si vosotros queréis comprarla, ya os recuerdo que tenéis el link de la página Kakagol en la descripción, también esta misma camiseta y también un vídeo a las preguntas frecuentes que me soléis hacer. Si os ha gustado mucho este vídeo, tanto como a mí la camiseta, podéis regalarme un like, también os podéis suscribir al canal y activar la campanita para que os recuerde que todos los días a las 7 horas española subo vídeo. En comentarios podéis ponerme otros equipos latinoamericanos que queréis que adquiera esa camiseta para que pueda enseñarla en el canal. Y también si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis dejar, aunque es mejor que, como digo, se lo digáis a los amigos de Kakagol, que os dejo por aquí el Instagram y el WhatsApp. El envío totalmente gratuito, de 2 a 5 semanas a España, a México, Argentina y otros países. No me sé la lista, así que preguntadles a ellos. Creo que no lo he dicho al principio, pero es una talla M, ¿vale? Lo que habéis visto en los recursos, supongo que lo habré indicado. Y el tema del pago, como he dicho al principio del vídeo, creo que solo se puede hacer por PayPal, pero preguntárselo a ellos para aseguraros. Sin más, como digo, muchísimas gracias por estar ahí. Esto sin vosotros no sería posible, os debo un montón, así que decidme en comentarios qué camisetas queréis para que os cumpla vuestros deseos, igual que vosotros estáis cumpliendo los míos de que me manden camisetas. La verdad es que es increíble y disfruto un montón. Sin más, os recuerdo que os podéis suscribir aquí a mi izquierda, podéis seguirme en mi Instagram donde también podéis preguntarme algunas cosillas, aunque ya os digo, mejor que preguntéis a Kakagol, que son los que van a tener las respuestas. Aquí debajo os voy a dejar un vídeo a la camiseta del Atlético de Madrid, un poquito parecida el rojo y blanco a esta en versión jugador también de Kakagol, para que sigáis viendo la calidad de la página, que es bastante fiable. Y nada, como digo, todo esto gracias a vosotros, así que mil gracias de nuevo y que nada, que nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Adiós!